Apuesta hacia territorios de oportunidad. Brevemente compartirle un dato importante. En el día de ayer el DANE reportó tasa de desempleo y Bucaramanga y su área metropolitana sigue siendo el territorio de más bajo desempleo en Colombia. Eso es un esfuerzo que hemos venido realizando con los empresarios, con los gremios, también decirlo, con los recursos públicos. Tanto de la ciudad y de la nación, ahí hemos venido de alguna manera aportando todos para ese gran resultado. La brecha de género, señor presidente, la tasa de desempleo, la brecha de género en Bucaramanga y su área metropolitana es negativa. Y eso significa que las mujeres hoy están trabajando porcentualmente mucho más que los hombres y eso de verdad nos llena de orgullo, porque eso tiene un impacto. Eso, presidente, y usted lo ha dicho de manera reiterada y repetitivamente, es una mujer con ingresos económicos ayuda de alguna manera a que no hayan hechos de violencia intrafamiliar, de respeto por la vida y la dignidad de las mujeres. Y eso está pasando acá en nuestro territorio. También decirle que hemos hecho un avance importante. Bucaramanga tiene el mayor porcentaje de personas con tres comidas diarias, estamos por arriba del 90%, lo hemos hablado con Carlos Ramón González, de manera que yo quisiera poder decir pronto que Bucaramanga es un territorio libre de hambre. Yo creo que esa es una apuesta importante para que realmente hablemos con resultados de cómo cerramos las brechas de inequidad en nuestros territorios. También decirle que esa visión suya de proteger la vida, de proteger el agua, usted sabe, señor presidente, que lo hemos hecho a lo largo de nuestro gobierno, nos hicimos elegir con esa gran apuesta y usted lo ha manifestado públicamente hace un par de meses en Málaga y hemos logrado el archivamiento de esa licencia ambiental del gran proyecto megaminero. Eso fue un resultado contundente en el Congreso de la República con una máxima votación para que pudiéramos proteger el agua y la vida. Pero no nos quedamos ahí, señor presidente. Con recursos de los bumangueses hemos comprado cerca de 1000 hectáreas donde tenemos evidencia científica que hay recarga hídrica para que realmente no es solamente tener el embalse de la ciudad de Bucaramanga y garantizar, como hoy podemos decir, ante el cambio climático y el fenómeno del Niño, vamos a tener fácilmente cómo sortear esta gran situación. Y estamos dispuestos desde el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga a apoyar el resto del departamento. Y seguimos. Los pagos por servicios ambientales, tenemos 100 familias campesinas donde ya estamos implementando pagos por servicios ambientales en Charta y en Tona. Ahí es la manera como realmente podemos proteger la fuente hídrica, lo estamos haciendo. Y usted, señor presidente, en sus diálogos regionales vinculantes nos planteó un reto con el señor director nacional de planeación, con el profesor González, donde presentáramos proyectos regionales concurrentes y presentamos la planta de tratamiento de aguas residuales del área metropolitana, donde llevamos, señor presidente, toda una historia donde entregamos más del 80% de las aguas servidas al río de Oro que termina en el río Magdalena. Ahí es donde podemos hacer territorios sostenibles y sustentables. Y seguimos resolviendo grandes retos de ciudad, señor presidente, y no solamente de la ciudad, sino del departamento, los residuos sólidos, la crisis sanitaria, el relleno del Carrasco, nos llevó a desarrollar una solución diferente. Nuestra ministra Catalina Velasco, con quien tuvimos la oportunidad de decirle cómo estamos avanzando en eso, y ella muy generosamente hizo un reconocimiento de que tal vez es la manera de hacer rellenos sanitarios en Colombia. Solamente nos falta una inversión que ya está
los recursos asignados para ampliar la capacidad de tratamiento de lixiviados y poder proteger todo lo que tiene que ver las contaminaciones de nuestras quebradas. Y hay un proyecto de ley, señor presidente, que yo quisiera que lo tuviera con su equipo de gobierno en la agenda, que desde Asocapitales, de la crisis, entendiendo que hay 15 millones de colombianos que hoy tienen problemas de residuos sólidos, hay un proyecto de ley de gestión de residuos sólidos que me parece fundamental, no para resolverle el problema a los bumangueses, sino a 30 millones de colombianos, porque pronto, apreciada ministra, vamos a tener seguramente una tragedia sanitaria en nuestro país. Decirle también, señor presidente, en su visión de los territorios, por primera vez en la historia de Bucaramanga, los corregimientos se le está parando bolas, se le está dando la cara, se le había dado toda la espalda, y seguramente aquí algunos líderes de nuestros corregimientos lo pueden evidenciar. 32 veredas en nuestros tres corregimientos, señor presidente. Escúcheme este dato que es una tragedia. No contaban con acueductos veredales. Y veían todos los días que pasaban a sus casas el embalse lleno de agua, pero sin acueductos veredales. No puede ser que en el siglo XXI los gobiernos locales hayan dado la espalda a esta población campesina. Y puedo decirle que hoy, más de 10 mil millones en nuestro gobierno, tenemos 4 acueductos veredales, 7 diseñados, para que realmente esta población pueda tener dignidad. Le hemos llevado internet a sus colegios, los niños en las escuelas rurales, todos tienen un computador. Esa es la verdadera transformación que usted lo ha planteado y lo he escuchado atentamente en su discurso de posesión, presidente. Hay un reto muy importante que a todos los alcaldes nos duele y nos preocupa, y yo creo que usted lo escucha permanentemente, el tema de la seguridad. Pero quiero contarle que lo hemos abordado de una manera distinta, porque esto no es solamente de policías, de cárceles, de chalecos, como muchos candidatos hoy en campaña lo están planteando. Lo hemos hecho de una manera distinta. Hemos aumentado los recursos para la ocupación del tiempo libre de los jóvenes. En cultura y en deporte lo estamos haciendo, duplicamos los recursos. Hemos hecho la mayor inversión, señor presidente, querido Carlos Ramón González, usted me escuchó en campaña donde dije mi gran apuesta es la lucha contra la corrupción, la defensa del páramo de Santurbán y una gran apuesta transformadora por la educación. Y le hemos cumplido a los bumangueses. Más de 150 mil millones para los colegios que hacía 40 años no le ponían un peso, señor presidente. Yo esperaría que pudiéramos seguir avanzando en esa gran agenda para que realmente los niños tengan y los jóvenes colegios dignos. Pasamos de 11 estudiantes por computador. En pleno siglo XXI, hoy podemos decir 2.5 estudiantes están por computador en la ciudad de Bucaramanga. El PAE, señor presidente, hemos avanzado con unos grandes esfuerzos. Creo firmemente que a través de la alimentación podemos garantizar permanencia escolar. Ahí me gustaría que pudiéramos hacer un esfuerzo conjunto hacia adelante, porque también esto no es solamente de pedir y pedir y pedir. Hemos hecho un esfuerzo para fortalecer las finanzas públicas de Bucaramanga. 2020, señor presidente, teníamos 74 mil millones de libre inversión. Este año Bucaramanga va a tener cerca de 240 mil millones porque hemos gestionado la capacidad propia de recursos para poder avanzar y seguir cofinanciando. Y termino esta intervención, señor presidente, con todo respeto y cariño, el tema que ha sido un tema que arrancó mal y termina mal, que no solamente Bucaramanga, sino las principales ciudades de Colombia, los sistemas de transporte público masivo. He tomado la decisión de presentarle al Consejo Municipal la disolución y la liquidación de este sistema. Muchos probablemente me han cuestionado y dicen que eso me va a afectar políticamente y en imagen y de favorabilidad. Presidente, esto no se trata de tener imagen de favorabilidad, es de tomar las decisiones correctas. Y había que hacerlo, había que hacerlo. En lugar de, como se pretendía, cobrarle a los bumangueses 400 mil millones de pesos en unos impuestos para pagar
una inversión de privados que no servía ni para una llanta del sistema. Tomé la decisión de ponerle la cara a esta realidad y buscar esa solución. Con esto quiero decirle que espero, señor presidente, podamos aunar esfuerzos para que esa visión suya de la transición energética, de mejorar la calidad del aire, podamos por fin hacer tránsito de buses de combustibles fósiles a buses eléctricos o a gas para mejorar las condiciones de vida. A eso sí estamos dispuestos a ponerle recursos los bumangueses y espero que podamos contar con su apoyo para que realmente tengamos un territorio sostenible, con empleo de calidad, que viva en paz y que podamos seguir nuestro desarrollo a partir de algo fundamental como es el agua y la vida. Bienvenido, señor presidente, muchas gracias. A usted, señor alcalde, muchas gracias. En este momento invito a pasar al frente al gobernador de Santander, señor Mauricio Aguilar. Buenas tardes, señor presidente. Reciba mi cordial y respetuoso saludo a este importante diálogo económico y empresarial por nuestro departamento de Santander. Saludo al director del Departamento Administrativo de la República y secretario general, doctor Carlos Ramón González, nuestro embajador en el gobierno nacional, al igual que un saludo especial a la doctora Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, que ayer sin duda fue una reunión fructífera para los gobernadores del Oriente en Palacio de Nariño. Al señor director general del SENA, doctor Jorge Londoño, saludo especial. A la señora directora nacional de Empleo y Trabajo, doctora Luzdana Leal. Al señor secretario jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández. Señor alcalde Juan Carlos Cárdenas, a la señora ministra de Trabajo, Lorena Ramírez. Bienvenidos, señores ministros, ministras, demás altos funcionarios del Gobierno Nacional, bienvenidos al departamento, honorables congresistas, senadores, senadoras, representantes a la Cámara, señores alcaldes, alcaldesas, demás autoridades que hoy nos acompañan, y desde luego a todos los representantes de los diferentes sectores económicos de nuestro departamento, del área metropolitana, a los funcionarios del SENA, mi respetuoso saludo, a los profesores que también hoy nos acompañan. Presidente, yo creo que en este cuatrenio el gran reto y el gran desafío de todos los gobernantes del país, tanto alcaldes, alcaldesas, gobernadores, tuvimos que afrontar dos retos. Dos desafíos. El primero de ellos, salvar la vida y la salud de nuestros compatriotas, de los ciudadanos, de los santandereanos. Eso jamás se podrá olvidar ni borrar en la mente de los colombianos de la historia de nuestro país y de nuestro departamento de Santander. Asumimos con entereza y con responsabilidad de poder llevar no solo esa voz de aliento, esa voz de esperanza, que lo más importante que teníamos en nuestro mandato era salvar la vida de los santandereanos. Y llegamos a cada rincón de nuestro departamento a llevar esa voz de esperanza a alcaldes, alcaldesas, a nuestros profesionales de la salud, que sin duda recibieron todas las herramientas, elementos de protección, equipos biomédicos, ayudas humanitarias a la población. Y también, sin duda, en esa pandemia, rescatar a esos héroes silenciosos que fueron nuestras familias campesinas, nuestras familias productoras, porque jamás dejaron de cosechar y jamás dejaron de producir para garantizarnos el alimento. Pero el segundo desafío era salvar la salud y la vida de las empresas en nuestro departamento. Nosotros asumimos con ese mensaje. Después de superar esa situación de pandemia,
de llevar todo un plan de acción, porque en nuestro departamento de Santander contábamos con 299 camas UCI y logramos llevar a 677 y el fortalecimiento de nuestra red pública en todo el departamento, evitar la liquidación de 22 ESES que estaban en alto riesgo financiero. Nos propusimos que teníamos que generar una reactivación económica en nuestro departamento, de poder llevarle a esos más de 7.500 empresarios, microempresarios, unidades productivas, de colocarles casi 80.000 millones de pesos en créditos blandos con Bancoldes, precisamente para salvar no solo la vida de las empresas, sino salvar lo que también es el sustento de muchas familias santanderianas, que era el empleo. Y logramos generar, salvar más de 30.000 empleos en todo el departamento y en el área metropolitana. Ese era el mensaje que teníamos que generarle en su momento. Llegó la reactivación. Fuimos el primer departamento en tener conexión aérea, que conjuntamente con el señor alcalde restablecimos esa ruta aérea con el departamento hermano del norte de Santander, con Cúcuta, para poder también decirle a los demás mandatarios que teníamos que abrir nuestros territorios, porque no podíamos seguir soportando una dificultad de muchas situaciones que se estaban viviendo en nuestro departamento. Hoy, señor presidente, en este importante diálogo económico y empresarial, lo más importante que queremos hoy decirle es que tenemos que seguir trabajando y articulando las estrategias que nos permitan internacionalizar a nuestro departamento de Santander. Nosotros llegamos, y lo digo con la mayor humildad, llegamos hace unos pocos días de una gran rueda de negocios en Miami, donde el señor cónsul en Miami nos abrió las puertas, y más de 30 empresarios aquí, santanderianos, pudieron mostrar lo que hemos venido conquistando de los mercados internacionales. Eso sin duda es lo que nosotros queremos hoy, señor presidente, seguir fortaleciendo, porque así como llegamos de esa rueda de negocios, que con 11 aliados también estratégicos, el turismo de salud, el turismo de aventura, los parques temáticos, lo que hoy estamos posicionando y mostrando de las bondades que tiene nuestro departamento de Santander, queremos seguir fortaleciendo la empresa y la industria santandereana. Y a esa transición energética que usted ha querido dar en nuestro país, nosotros queremos también dar ese paso a mucha empresa y a mucha industria. La agroindustria es un ejemplo hoy en nuestro departamento de Santander. La metalmecánica, Industrias 4.0, en fin, son varias empresas y varios sectores que le están aportando a la economía. De enero a junio, exportamos más de 169 millones de dólares. Y ayer, como yo se lo decía, aquí hay una capacidad, tenemos talento, tenemos educación, tenemos innovación, pero necesitamos seguir conquistando mayores mercados en el mundo. Nosotros hemos llevado varios empresarios a Houston, a México, a Venezuela, y sin duda queremos seguir exportando a otros departamentos, como a otros países como Estados Unidos, como nuestro principal socio comercial, a Rusia, Ecuador, Perú, Chile y México. Pero, presidente, usted hace un año más o menos nos dio un mensaje de esperanza para los colombianos y para los empresarios santanderianos y del Gran Santander, la apertura con el país hermano de Venezuela. Señor presidente, ayer yo se lo reiteraba, pero quiero hacerlo aquí ante los demás empresarios y todos los sectores. Necesitamos recuperar esa confianza. Hay muchos empresarios a los que se le adeuda unos recursos importantes, productos de sus exportaciones. Necesitamos restablecer ese diálogo en el buen sentido para que también nuestros empresarios puedan recuperar la confianza y sigamos logrando generar esas exportaciones, que era nuestro principal aliado, como era Venezuela. Por eso, presidente, aquí estamos trabajando, aportándole. Somos un departamento que le apuesta a la educación, estamos trabajando en la regionalización, estamos trabajando y fortaleciendo la salud en todo el departamento. Vamos a construir la sede de la UIS en San Gil.
Vamos a fortalecer y a construir el nuevo campus de la UIS en Málaga. Estamos fortaleciendo la sede de las unidades tecnológicas y también necesitamos que cada día se fortalezca nuestro nivel educativo de media y básica. Somos el segundo departamento en básica del país, el primero en las pruebas SABER. Pero yo se lo expresaba ayer, señor presidente, tenemos una gran preocupación porque a pesar de que somos el quinto departamento en formación para el trabajo, somos el segundo departamento en posgrados, tenemos una gran preocupación de que de cada 10,000 estudiantes, yo se lo decía, bachilleres de los 82 municipios no certificados, tan solo el 14% ingresa a una universidad pública. Y desafortunadamente hay una gran preocupación, la deserción escolar. Este año y en todos los territorios, desafortunadamente, y para el caso de Santander, llevamos más de 6,500 niños, niñas y jóvenes que han desertado. Y nosotros lo que queremos, porque los santanderianos somos trabajadores, hay un gran talento, necesitamos fortalecer esa regionalización en la educación para que podamos lograr que muchos de estos niños, de muchos de estos jóvenes, también realmente puedan continuar con sus sueños, su esperanza, y muchos padres de familia que hoy están aquí también puedan verlos crecer realizados. Presidente, yo le expresé ayer ya lo del tema de seguridad, no quiero ser ya extenso en este tema. Generamos algunas preocupaciones sobre ese corredor del Magdalena Medio. Usted nos dio también y sé que lo hará también dentro de lo que es el contexto y el marco en esta materia y las estrategias que el Gobierno Nacional y que en conjunto debemos implementar. Pero lo que más queremos es que hoy el sector productivo, el sector económico, la empresa, el empresario que hoy está aquí, siempre, como lo he expresado, a un empresario lo saludo con la mayor admiración y el mayor respeto, porque no es solo el generador de empleo, es el generador de vida. Así como usted promueve este país potencia de la vida, pues queremos que cada día se pueda seguir generando empleo y oportunidades. Nosotros estamos entregando ya en ejecución y avanzando la facultad de salud más moderna de Latinoamérica, ministro Jaramillo. Eso quedará aquí en Santander, queda en nuestro gobierno y que quedará en la UIS, que sin duda será también un gran ejemplo para nuestros profesionales de la salud, para los especialistas, para todos esos científicos que podrán llegar aquí a nuestro departamento de Santander a todas sus investigaciones. Muchas gracias. Señor gobernador, muchísimas gracias. En este momento quiero extender un saludo muy especial. También nos acompaña hoy aquí en este auditorio la honorable senadora Gloria Flores. Un saludo para ella. A continuación, intervendrán los 8 voceros de cada mesa de trabajo que fueron escogidos previamente y de manera democrática por cada uno de los representantes gremiales y empresariales del departamento. Serán ellos quienes de los diferentes sectores económicos expondrán sus necesidades y propuestas al señor presidente de la República para unirse a ser parte del cambio. De esta manera, invitamos al frente al representante de la mesa petroquímico, Óscar Javier Fandiño Muñoz. Señor Óscar Javier Fandiño Muñoz, por favor, nos acompaña. Recordamos, por supuesto, a los voceros que tienen 3 minutos para sus intervenciones. El contador lo encontrarán en la pantalla a mano derecha. Muchas gracias. Señor presidente, a toda su mesa de gobierno nacional, regional y local, a todos y a todas, muy buenas tardes. Tengo hoy el gusto de representar o ejercer como vocero de la mesa de petroquímica, que también denominamos energía. Y en esta mesa salieron 2 grandes aspectos, uno muy enfocado al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa a nivel local y regional. Como lo decía nuestra señora consejera Sandra, aquí en esta mesa también tratamos temas del pequeño, del mediano y del grande industrial que procederé a mencionar a continuación. Dentro de los primeros puntos
que se fortalecieron acá y basados en las personas que lo estábamos integrando, está en el valor que tiene la pequeña y mediana empresa en la región de Santander. Y aquí mismo el poder garantizar el ejercicio contractual o la participación de los contratos del gobierno nacional a estas pequeñas y medianas empresas bajo la transparencia y sobre todo la oportunidad de poder ejecutar dentro de este ejercicio. Es decir, se sacaba acá de esta mesa sobre las dificultades que para algunas empresas pequeñas y medianas representaba el poder acceder a estos contratos con el gobierno nacional y solicitaban en conjunto o solicitamos en conjunto el poder hacerlo con énfasis y priorización en la empresa local. Se colocó el ejemplo en este momento de poder acceder desde Barranca Bermeja, teniendo en cuenta donde estamos ubicados en este momento en Santander, el poder hacerlo en las empresas como Ecopetrol y en los diferentes contratos que tengan. Aquí en la mesa se reunieron empresas metalmecánicas, empresas de laboratorios, empresas ambientales que solicitaban esta intervención y esta posibilidad. Asimismo, se solicitó el poder flexibilizar sin perder el control los requisitos regulatorios que se requieren o que se exigen para poder exportar en estas pequeñas y medianas empresas. El poder facilitar también la participación en todo el programa energético que tiene el gobierno nacional y que encabeza de manera excelente en este momento, el poder hacer partícipes en la industria petroquímica y energética a estas pequeñas y medianas empresas. En conclusión, para este primer punto, se requiere el poder hacer una participación de este sector de pequeños y medianos empresarios locales en todo el territorio nacional y en los contratos. Adicional a eso, y para tocar la parte de los otros sectores que estábamos hablando, en el sector de los biocombustibles se solicitó el poder fortalecer y promover esta cadena agroindustrial de biocombustibles que tanto le aporta al país y a la canasta energética y al plan de transición energética, poder hacerlo dentro del marco de la transición energética justa, bajo la normatividad o bajo la promoción de una normativa y regulación que dé la tranquilidad y viabilice las inversiones que requiere este tan importante sector de la industria colombiana y adicional a eso el poder seguir aportando en los pilares que se tienen del empleo, del impacto al medio ambiente y sobre todo también de la transición energética. Creemos que estos dos aspectos que incluyen, como lo digo, al pequeño, al mediano y al gran empresario deben ser tratados con prioridad y sobre todo deben ser estudiados para garantizar el crecimiento y sobre todo con ese desarrollo bajo en carbono que estamos buscando desde los agroindustrial de biocombustibles, esa transición energética y todo el complemento que trae sobre todo al sector del campo, sobre todo al sector también del apoyo a estos pequeños empresarios que también lo mencionaron hoy y al país con toda su regulación energética. Este es más o menos el resumen que teníamos para hoy. Mil gracias a Óscar Javier Fandiño. En este momento vamos a escuchar al líder de la mesa de transporte, Jorge Enrique Lancheros. Buenas tardes a todos y todas, señor presidente. Qué gusto volverlo a ver desde que Chiquinquirá lo acogió allá en su tierra. Soy un chiquinquireño que viene a estar con ustedes. Yo fui el que denunció el robo de la red férrea, señor presidente, en el año 96. Yo le comenté eso en Chiquinquirá. Y estamos luchando también por la laguna de Júquene, que le da vida a Santander, porque allá nace el río Suárez. Y le da la vida a Chiquinquirá, al país, porque necesitamos que el agua, luchando por el agua. Hemos instalado acciones de cumplimiento contra la CAR, una entidad corrupta por excelencia, que nos ha hecho un daño grandísimo para la vida de todos. Señor presidente, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia queremos que nos ayude al transporte, que sean nuestros asesores, porque la superintendencia nos está golpeando mucho a los transportadores. La superintendencia lo que hace es, a toda hora, bloqueando a los transportadores, haciéndoles investigaciones y con sanciones. Necesitamos que al transporte nos asesoren, nos enseñen a hacer transporte, que en Colombia se requiere eso. Señor ministro, muchas gracias por atenderme en este momento. Y se requieren en Bucaramanga
para el transporte masivo. Es una reingeniería al transporte, que los transportadores que hoy están en Santander, en Bucaramanga, sean los operadores de ese sistema de transporte. Porque se lo entregaron a los particulares que no sabían de transporte, y los que sabemos de transporte no estamos ligados al manejo económico del transporte, señor presidente. En la parte de infraestructura, señor presidente, nosotros tenemos una opción muy grande en el país. La doble calzada de Bogotá, Chiquinquirá, Barbosa, Bucaramanga, Cúcuta. Porque es la que nos da más salida al país, al occidente de Boyacá, y nos lleva hacia el norte, hacia la salida a Venezuela. Si tenemos esa doble calzada del país, le vamos a dar desarrollo al país. Y vamos a sacar a los santanderianos y a los boyacenses para que lleguemos al país y que tengamos todo el sector de transporte aquí en nuestras manos. Un chiquinquireño hablando de Santander, presidente. Y eso me gusta porque yo quiero mucho a Santander. Adelantar vías importantes. Los Curos Málaga. La transversal del Carare, que hablábamos del tren. Cuando hablamos de Chiquinquirá, Bogotá, Chiquinquirá, el tren del Carare, que la Virgen de Chiquinquirá era la más privilegiada de todo el mundo. El país llegaba a Chiquinquirá a través del tren, señor presidente. Por eso que vuelva el tren a Colombia. Y desde el año 96, señor presidente, denuncié ese hecho y me querían asesinar en el año 96. Por denunciar al corrupto de Ferrovías que vendió la red férrea por 66 millones de pesos y por 15 millones las bodegas de Chiquinquirá. Un robo. En esa época, señores, valían las rieles 3.600 millones de pesos y las bodegas de Chiquinquirá valían 1.000 millones de pesos. ¡Qué robo tan grande, presidente! Asignar recursos para la ampliación de la vía Bucaramanga-Barbosa, ya lo hablamos. Asignar recursos para la terminación de la vía Yuma en doble calzada. Garantizar la navegabilidad del río Magdalena y la construcción de obras rígidas entre Barranca Bermeja y Los Pinos. Eso, Pinillo, perdón. Conectar Bucaramanga con Pamplona. Yo ya hablaba, señor presidente, de que proponía de pronto tres túneles que vienen desde Bogotá, Barbosa, Bucaramanga, Cúcuta. El primer túnel que propongo y que proponíamos es de San Gil hasta Aratoca. De Aratoca a Bucaramanga, allá al lado de Piedecuesta, y de Bucaramanga a Cúcuta, a salida a Venezuela. La construcción del par vial de Río Negro y la vía Virgen, o la Virgen, el cemento. Poner en operación el aeropuerto Los Pozos de San Gil, señor presidente. Mejorar el acceso vehicular en el aeropuerto Bucaramanga. Hay una rampa a la intemperie que no cumple con la norma técnica. En los costos de operación de energética, señor presidente, son muy altísimos los costos de operación para el transporte. Queremos ver la posibilidad de que ese llamado, ¿cómo es que lo llaman? El que está figurando con los combustibles. Está dañando el transporte, pero porque no es culpa del presidente Petro. Es culpa de la politiquería, la corrupción que ha dañado el país. Por eso hoy tenemos al presidente, mejor presidente del país, para que le ayude al transporte. Me están ya quitando el tiempo, pero señor presidente, de verdad que en Chiquinquirá y en Boyacá lo esperamos para que solucionemos problemas de la región que son muy grandes. El occidente boyacense es uno de los occidentes más golpeados por la violencia, especialmente la violencia del narcotráfico y de los paramilitares. Muchas gracias y Dios los bendiga. Mil gracias, señor Jorge.
Y por la mesa de turismo vamos a escuchar a la señora Mariela Sarmiento. Buenas tardes, un saludo especial al señor presidente Gustavo Petro, la mesa principal y el público en general. Señor presidente, pues esto podría ser más largo, pero lo hicimos de manera muy corta porque usted sabe que la parte de turismo pues tiene muchas cosas, pero tratamos de simplificar lo más posible. Le hablamos desde la mesa de comercio y turismo en representación del departamento de Santander. Propuestas. Primero, generar más ofertas de programas que permitan la implementación de alivios económicos disminuyendo cargas tributarias que integren financiación para las necesidades de los diferentes sectores productivos y turísticos, incentivando la formalidad en el sector. Segundo, promover la presencia en el departamento de Santander del Ministerio de Industria y Turismo y Comercio para fortalecer la autonomía de la región y se puedan tener mayores rubros presupuestales para posicionar a Santander en mercados nacionales e internacionales. Tercero, mayor inversión en conectividad aérea y terrestre que facilite el acceso al territorio de la demanda turística nacional e internacional, propiciando mayores canales de difusión de la oferta turística en el departamento. Hay falta de promoción y difusión, especialmente en las comunicaciones regionales, porque la inversión históricamente ha sido solo para algunos medios. Gracias. A la señora Mariela, muchísimas gracias. Damos paso a la líder de la mesa del sector solidario, señora Clementina Ramírez. Buenas tardes al señor presidente de la República, a los señores ministros, ministras, a todo el gabinete presidencial, a los diferentes alcaldes, alcaldesas, a todos los hombres y mujeres que hoy están en este recinto. Mi nombre es Clementina Ramírez, hago parte de los cuidadores familiares de personas con discapacidad con dependencia funcional, pero también hago parte del mercado campesino, popular, cultural y estudiantil de la UIS que nació del estallido social y que seguimos dando la pelea para seguir allá y que no nos saque la UIS, el señor rector. Pero ahí seguimos en la lucha. Nos correspondió el sector de economía solidaria, popular y comunitaria. Aquí proponemos que la financiación y tenencia de la tierra con disposición del recurso hídrico, porque el que labra la tierra tiene derecho a ser el dueño de ella. Formación, capacitación y educación desde las escuelas, colegios y universidades en economía solidaria, popular y comunitaria. Creación de centros de acopio y comercialización. Pasar de la producción primaria a la industrialización, comercialización en la economía solidaria, popular y comunitaria. Amortización de costos de producción y accesibilidad vial y vía férrea. Entonces nos encontramos con el acceso a créditos blandos sin tanto requisito para la economía popular y solidaria, ya que nosotros que vivimos del día a día, nadie nos presta, no tenemos, lo primero que nos piden son fiadores,
y todos andan igual que uno, entonces nadie nos presta, señor presidente. Titulación de tierras al productor campesino con formación para obtención y entrega del recurso hídrico. Creación de escuelas de capacitación integral con protagonismo autóctono, donde los artesanos sean los maestros, donde los que tienen el conocimiento sean los que instruyan a los que ya apenas empiezan. Acabar la intermediación creando centros de acopio de productos del agro en el sector de la economía solidaria, popular y comunitaria. Fortalecer el tejido productivo entre lo nacional y las regiones, gobernaciones y alcaldías, porque si no se trabaja en común, cada uno coge por un lado diferente y no se hace nada. Mejoramiento de vías terciarias, ablandar cobros de peajes y facilitando procesos de transporte, porque si nuestros campesinos no tienen cómo transportar sus productos a la ciudad, por eso existen los intermediarios y son los que se quedan con la platica del campesino y el que labra la tierra. Beneficiar, fortalecer a organizaciones y personas que integran el sector de la economía solidaria y popular. Primero, tenemos 5 puntos, que es integrar los esfuerzos de la economía solidaria y campesina en un centro de fomento asociativo de la mano de la Unidad Solidaria para Santander. Desarrollar procesos de acompañamiento educativo a las propuestas de alfabetización en asociatividad solidaria. Salir de la producción primaria, de la extracción a la industrialización. Apuestas a fortalecer en las regiones medios alternativos y comunitarios y digitales. Crear mesa regional de asociatividad solidaria en Santander. Acá participamos varias organizaciones como los tenderos, organizaciones de mujeres campesinas, trabajadoras del hogar, cooperativismo, fundaciones sociales, cooperativas del transporte, vendedores ambulantes, personas en privación de la libertad en proceso solidario, Comité de Profesionales de la Colombia Humana, Capítulo Santander, organizaciones de vivienda popular, sectores culturales, el Mercado Campesino Popular y Cultural y Estudiantil de la UIS, Cuidadores Familiares de Personas con Discapacidad con Dependencia Funcional, Colpensiones y MEBU y Asociaciones de Tenderos de Piedecuesta. Muchísimas gracias. A la señora Clementina, muchísimas gracias. Continuamos con el representante de la Mesa de Ambiente, señor Javier Orlando Ardila Peña. Buenas tardes. Desde la Mesa de Ambiente, pues el tema es muy, muy amplio y pues el tiempo de hoy era bastante sucinto, entonces alcanzamos a llegar a unos puntos principales como son. En primer lugar, pues ya hablaron en parte de esto, que tenemos un acceso limitado a conocimiento sobre las energías alternativas. Entonces, por eso es importante que se le dé fuerza a que se desarrolle más conocimiento y que también ese conocimiento sea asequible a todas las personas sobre la transición energética y pues las alternativas en energía que tengamos pues para cuidar el ambiente en ese sentido. También, pues como el agua es nuestro bien más preciado, y lo han dicho aquí ya fuertemente, entonces hay un bajo desarrollo en muchos municipios sobre el tratamiento de aguas residuales. Entonces la idea es
buscar incrementar que ese tratamiento sea más efectivo y presente en todos los centros poblados, especialmente donde se generan estas aguas residuales. Otro punto es que es la generación de los residuos sólidos con limitación del manejo de la disposición final. De esto incluso ya habló buena parte importante del señor alcalde. Entonces, hay que sugerimos trabajar bastante sobre buscar tecnologías y estrategias y alternativas de aprovechamiento de esos residuos para buscar llegar, ojalá, a un logro de basura cero en toda la población. Y, por supuesto, desde una conciencia social para tal fin. Esto, pues teniéndolo en cuenta en la parte del desarrollo de la productividad de todos los sectores, bajo un entorno de sistemas de economía circular para cuidar el ambiente en todos los aspectos. Otro aspecto es sobre la conservación de los ecosistemas estratégicos y porque encontramos que hay unas actividades productivas que son contaminantes y que afectan estos ecosistemas. También mencionaron ya una parte, entonces enfatizamos es en que se encuentren estrategias para una transición productiva, de manera que las alternativas de producción de todos los moradores de esas zonas, de los ecosistemas, migren a una producción que sean con baja contaminación o cero contaminación y que no impacten negativamente los ecosistemas estratégicos y, por supuesto, cuidando siempre nuestro bien preciado del agua en estos ecosistemas. Y todo esto lo fundamentamos, o una parte transversal para ello, está sobre revisar que en la parte de educación hay bastantes planes, propuestas y normas, pero aplicadas de manera dispersa en nuestra sociedad y en nuestra parte productiva. Entonces, proponemos que haya una estrategia nacional de fortalecimiento de la educación ambiental con enfoque de desarrollo económico y social desde la niñez, tanto en aulas, en empresas, en familias y la sociedad con una conciencia finalmente ambientalmente productiva para la vida. Eso es todo. Gracias al señor Javier. Continuamos de esta manera con la mesa de construcción y para eso invitamos al señor Hernando Báez. Gracias. Señor presidente Gustavo Petro, bienvenido a nuestra ciudad, nuestra región. Un cordial y fraterno saludo de un amigo más. Respetados miembros de la mesa directiva, todos y todas las asistentes, gracias por su atención. Fui delegado por esta mesa de trabajo en relación con el tema de la construcción. Hay innumerables problemas y necesidades. Como siempre decimos, son grandes los problemas, limitados los recursos para solucionarlos. Luego, la tarea era identificar al menos los puntos más relevantes o que de manera inmediata se puedan atender y dar respuesta a estos asuntos. Identificamos 5 temas. El primero fue, que no es, tal vez no es ajeno a la región, sino es un problema nacional, el exceso de tramitología. Hay un gran número de trámites que obviamente van sumando tiempo y el tiempo es valioso y eso se refleja finalmente en costos y precios de productos finales. Especialmente en los servicios públicos, las oficinas de registro de instrumentos públicos, el problema de los licenciamientos, una falta de estabilidad jurídica, hay una variación permanente de norma, se tramita una licencia y en el transcurso del tiempo de la ejecución, cuando ya se va a implementar el proyecto, aparece otra normatividad que altera lo inicial y eso redunda en ampliar los términos de ejecución de los proyectos.
frente a esa, a este primer problema, llamamos la atención para que la Superintendencia de Servicios Públicos haga mayor presencia y control. Hubo caso específico que se comentó en la ciudad de Barranca Bermeja, donde han sido sujetos de estas afectaciones después de tener la disponibilidad de servicios públicos listas. Cuando viene la ejecución y la instalación de los diferentes servicios, se generan los problemas de ampliación de tiempos para gozar de estos mismos servicios. Luego, es necesario que la Superintendencia preste atención en estos casos puntuales, si es necesario, se hagan unas mesas de trabajo para que atienda casos vigentes. Fortalecer las organizaciones de registro de instrumentos públicos, una simplificación y una estabilidad de las normas vigentes. Un segundo punto bastante complejo, que son los elevados costos de los materiales para la construcción y las consecuencias de los costos logísticos. En este punto se considera que por lo menos de parte del gobierno y las entidades, el Ministerio de Vivienda y organismos que tienen que corresponden con el sector, que ejerzan un control a la especulación en los precios de los materiales para la construcción. Por ejemplo, el costo del acero. Se mencionaba esta situación de la importación de este material, un insumo tan necesario para la construcción, donde la chatarrización en el país sería una posibilidad de aprovecharse mejor este insumo para reciclarse y producirse más esta materia, que tenemos la materia prima y podemos tener un producto final como insumo para la construcción y no se esté comprando a precios internacionales costosos. El tercer punto fue los mecanismos de financiación de vivienda en un contexto de altas tasas de interés. Me voy a limitar a leer para aprovechar el tiempo. Mecanismos alternativos de financiación. Una unidad de medida son los salarios mínimos legales vigentes, que así como definen un precio de la vivienda bis y no bis, la vivienda de interés prioritario igualmente, que se tenga como una unidad de regulación para todos los efectos inflacionarios que en alguna medida contrarresten este problema de inflación. Aumentar los montos de subsidio, la cobertura a las tasas de interés graduable, un esquema de garantías para financiar viviendas sin cuota inicial. El cuarto punto, tenemos zonas consolidadas en las grandes ciudades, zonas urbanas que tienen desarrollos urbanos con los diferentes servicios, vías, pero están denominadas con una norma urbanística que si yo quiero desarrollar un proyecto BIS en una zona denominada de estrato 4, hay unas limitaciones del POR regional o del local que impide que se desarrolle o que se generan trabas y dificultaría poder desarrollar vivienda de interés social en zonas desarrolladas dentro del perímetro urbano o en las partes centrales de la ciudad donde haya servicios dotacionales y desarrollos urbanos. Esto se requiere una solución de articular la vivienda de interés social, que los planes de ordenamiento regional puedan incorporar ese desarrollo de vivienda de interés social en las zonas más centrales de las ciudades. Y finalmente, el quinto punto es el empleo cíclico de los trabajadores del sector. Cuando el proyecto se está desarrollando, todos los trabajadores están vinculados, se garantiza su seguridad social, en fin, qué sé yo. Se suspende el proyecto y queda cesante en estos trabajadores. Es necesario establecer un organismo de que de alguna manera cómo se protege y se le da sostenibilidad a esta fuerza laboral y de trabajo importante, generadora de riqueza, que quedan cesantes una buena parte del tiempo después hasta que vuelvan a enganchar en nuevos proyectos. Qué pena, muchas gracias por su atención y gracias por haberme oído. Señor Hernando, muchísimas gracias. Damos paso al vocero de la Mesa de Salud, señor Julián Pedraza. Presidente, muy buenas tardes. Bienvenido a su tierra, Santander. Yo creo que nuestro embajador Carlos Ramón lo ha hecho sentir un santanderiano más en esta tierra, presidente. Pues es una de las mesas, yo creo, presidente, que en este momento presenta una problemática bastante álgida y Santander no es la excepción.
Se requiere, presidente, seguir en esa organización de los servicios de salud, en lograr esa adecuada descentralización de los servicios. Y esta descentralización, como usted lo dice, presidente, se logra a través de esa inversión que usted ya ha hecho. Y quiero agradecerle a usted hoy, presidente, igual que lo hice a nuestro señor ministro, el doctor Guillermo Alfonso, por esa inversión de más de 90 mil millones en nuestros hospitales públicos aquí en el departamento de Santander. Pero nos falta mucho más, presidente. Hay muchos hospitales que hoy se están cayendo. Hay centros de salud donde no se les puede garantizar el acceso oportuno a nuestra población. Proyectos importantes que nosotros sabemos que con su venia Santander va a ser beneficiada. Y vamos a poder garantizarle ese acceso a la comunidad y al territorio en donde no tienen oportunidad para los servicios de salud. Presidente, el fortalecimiento y lo que tiene que ver la modernización de los servicios de salud con esas dotaciones de equipos. Hoy Santander ya tiene un proyecto que el doctor Guillermo Alfonso ya lo conoce para dotar a esos hospitales que se encuentran lejos de nuestra capital, de nuestra capital Bucaramanga. Y un punto bastante importante, presidente, el flujo de recursos para que nosotros logremos una financiación adecuada de nuestra red. Hoy usted lo ha escuchado, presidente, no solamente son tres EPS las que están supuestamente muriendo. Yo creo que la red pública en este momento está atravesando una situación verdaderamente crítica. Santander con una deuda cercana a los 353 mil millones de pesos, presidente, en donde por atención de migrantes, presidente, son 153 mil millones de pesos que se le adeuda a la red pública hospitalaria del departamento. Nosotros necesitamos que se garantice, presidente, como usted lo tiene, el flujo de recursos a través del giro directo a los hospitales y a todos los prestadores. Otro punto importante que se toca en la mesa, presidente, es lo que tiene que ver con las plantas de sacrificio en los municipios, garantizando las condiciones técnicas y las condiciones ambientales para que esos municipios puedan tener una fuente diferente de trabajo y garantizarle a nuestros campesinos que puedan acceder a este tipo de servicios. Un punto importante que me obligaron, presidente, no obligado, sino que me pidieron el favor que le tocara y que tiene que ver con el resorte nacional y tiene que ser dirimir esa situación que tiene hoy el sanatorio de contratación, que necesitan tener una cabeza ya en propiedad para que pueda sacar adelante los proyectos que este municipio requiere, presidente. La ley de mascotas, presidente, para garantizar la sana tenencia que nosotros tenemos y que los animalitos tienen para garantizarles también a ellos los derechos. Un plan de acción, presidente, donde se dignifique al adulto mayor, donde se le reconozca también a los cuidadores y donde le demos y le devolvamos todo lo que esta población ha hecho por nuestro país y por nuestro departamento. La industria del cannabis medicinal, presidente, para que sea una alternativa también en este momento en lo que es la industria farmacéutica, dándole el fortalecimiento al INVIMA. Y desde luego, presidente, invitarlo para que esta no sea la primera, pero no la última vez que usted visite a Santander. Y que usted venga y se sienta santanderiano, presidente, y que el gobierno de Gustavo Petro pernocte en el departamento y haga presencia, como lo viene haciendo en el país, en nuestro querido departamento. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Julián. Terminamos la intervención de nuestros voceros con la mesa sector rural y para eso llamamos al señor William Ramírez Carreño. Buenas tardes para todos y para todas. Compañero presidente, soy portador de saludos de muchos compañeros y amigos suyos que quisieran saludarlo directamente, desafortunadamente no hay la posibilidad. Yo vengo en representación de la mesa de ruralidad. Allí estuvimos presentes representantes del campesinado, pero también, digamos, de el empresariado rural, y un sector bastante diverso, disímen, ¿no? Voy a intentar, así de manera muy puntual, plantear como los elementos claves que salieron de esta comisión, digámoslo así.
digamos que para no entrar en problemáticas que usted ya las conoce muy bien y de antemano creo que el campesinado tiene mucho que agradecerle, compañero presidente, porque se ha venido preocupando por este sector. Necesitamos que Santander se haga presente la institucionalidad con más fuerza, con más visibilidad, con más integración del campesinado. Lo primero que se le solicita es la instalación del Comité Departamental de la Reforma Agraria y Rural que está establecido en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. El tema de tierras es un problema muy grave en Santander y creemos que desde ahí podemos empezar a resolverlo en términos de titulación y en términos de acceso a la tierra. El otro tema es el tema de apoyo a fortalecimiento a la producción campesina diversificada. El campesino ha sido víctima por muchos años de la Revolución Verde y hoy simplemente tiene micromonocultivos, supuestamente es que para el mercado, para competir en el mercado. Eso es una falacia. Hay que hacer que el campesino, primero que todo, garantice su soberanía alimentaria. En ese mismo orden, es necesario apoyar mecanismos de comercio, de comercialización propia del campesinado. Compañero Gustavo, usted sabe el problema que tenemos con las grandes centrales de abastos. Las centrales de abastos, el 48% es pública, el departamento, los municipios, allá no pueden, allá solamente entran los campesinos a que sean explotados. Hay unos comerciantes que explotan al campesinado. Es necesario construir un mecanismo propio de comercialización del campesinado. Para eso el tema de los mercados campesinos es clave. Aquí nosotros hemos venido construyendo con las organizaciones campesinas lo que llamamos nosotros la red de agroabastecimiento campesino. Lo conoce la FAO, lo conoce la ADR, lo conoce la Unidad Solidaria. Necesita y les parece interesante. Es decir, es lograr llevar la producción campesina, juntar la producción campesina y llevarla directamente, sin intermediarios, al consumidor. En este caso, las compras públicas locales, que hay que hacer que eso se haga realidad. Aquí, en Santander, el alimento de los niños es una mercancía. Hay políticos que están haciendo, se volvieron multimillonarios con el alimento de los niños. Eso hay que acabarlo, presidente, por favor. Eso hay que acabarlo. Necesitamos que lo que usted ha dicho, las asociaciones de padres, administren directamente los programas alimentarios de los niños. No podemos seguir dándole carne de burro a los carne de caballo a los niños, por favor. Esa red que nosotros hemos venido configurando tiene que ver con agroindustria campesina también, presidente. Aquello que no se puede comercializar es también que haya una agroindustria rural campesina. El tema de la extensión rural, me queda un poquito de tiempo, me están presionando. Hay que transformar la extensión rural campesina. Es decir, eso igual ha sido simplemente para que los políticos se apropien de un dinero, hagan firmar a los campesinos y no le prestan ningún servicio al campesino. Aquí en Santander solamente es para unas cadenas productivas. Al campesino que produce la comida no le llega, por favor. Y así en el gobierno nacional igual siguen haciendo lobby para quedarse con esos recursos de la extensión campesina. El tema de bienes públicos rurales, compañero presidente, el tema de vías campesinas, ya lo han dicho. El tema de la conectividad digital es importante, necesitamos su apoyo. El tema de las comunidades energéticas, el tema de la vivienda campesina, rural y con servicios públicos. Un tema que le agradecería que tomáramos notas de eso, el tema de los jóvenes, la niñez y el tema de los adultos campesinos. Necesitamos que hayan recursos para los jóvenes campesinos para que hagan sus proyectos allá en el campo. Necesitamos que la educación llegue al campo. Necesitamos seguridad social para el campesinado, compañero presidente. Necesitamos que se incentive el trabajo del campesino, es decir,
que se subsidie a los empresarios, a los campesinos, para que se pague la mano de obra campesina, porque pues realmente lo que se le paga al campesino no es nada. Lamentablemente la minería acabó con la mano de obra campesina. Lo otro, compañero, es el tema de la educación rural apropiada. Yo no sé cómo hacemos para que la educación rural no siga siendo llevar la educación de la ciudad al campo. Hay colegios rurales que no tienen siquiera cómo impartir educación, digamos, agropecuaria. El tema del fomento al desarrollo y aplicación de tecnologías propias para el campesinado, es decir, usando tecnologías renovables. El tema de fomento y reactivación del distrito de riego. Aquí hay un distrito de riego que está años abandonado, allí en Lebrija, que usted de pronto lo conoció, compañero. Y el tema que se apoye el aprovechamiento de las aguas lluvias para el campesinado. Vamos a una crisis climática y es necesario que se le favorezca al campesino mecanismos para que recoja el agua y la pueda reutilizar. Ya voy a terminar. El tema de fomento al uso de semillas, especies y material genético vegetal nativo propio. Es decir, tenemos que dejar de criminalizar a los campesinos que utilizan semillas nativas y propias. Apoyo al... Una parte importante, Santander, desafortunadamente la violencia acabó con el campesinado, con la organización campesina. Necesitamos un apoyo para el fortalecimiento y la asociatividad campesina, compañero. Hay un tema que por aquí se colocó y es el tema del conflicto armado y el tema del paramilitarismo, que algunos dicen siempre ha estado allí, camuflado, pero ahora en campaña se hizo más, nuevamente vuelve a ser público. Es decir, el tema de la violencia en las zonas rurales ha vuelto a resurgir, compañero presidente, y es necesario que también sobre eso se haga y se controle los grupos paramilitares y los grupos ilegales. Muchísimas gracias, compañero. A usted, señor William, muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Secretario General de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González Merchán y su esposa Luz Dana, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Vladimir Fernández, Consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, Gobernador del Departamento de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, Alcalde de la Ciudad de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Jorge Eduardo Londoño, representantes del sector económico y empresarial presentes en el día de hoy, ministras, ministros, funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República aquí presentes, medios de comunicación, y en general a toda la comunidad que nos acompaña. El largo listado que he escuchado, más o menos recogiendo necesidades que obviamente son amplias, profundas, extensas, de muy difícil satisfacción de manera total,
hay que priorizar unos temas que se conviertan en neurálgicos y permitan poner el desarrollo de Santander, la existencia de Santander, en otros rieles, si es que hay que cambiar de rieles. Indudablemente hay unos temas que tienen que ser abordados como una discusión pública. Buena parte de Santander, en la parte del Magdalena Medio, ha vivido del petróleo. Allí fue que empezó y se fundó la empresa Ecopetrol, los primeros campos de petróleo de Colombia, la concesión Barco, etcétera. Pero hoy el mundo anuncia la muerte lenta del petróleo, y quizás no tan lenta como van las cosas. Mundo que el señor secretario general de Naciones Unidas describió muy bien, como que ya es un mundo en ebullición, pero no ebullición por los alzamientos populares y las revoluciones, sino ebullición porque se está calentando de tal manera que ya literalmente se queman regiones enteras, islas, millones de hectáreas, como en el caso de Canadá, y con toda certeza problemas que han venido aquejando al territorio colombiano cada vez de manera más profunda y cada vez para nosotros de manera más costosa. En diciembre estábamos con el agua hasta el cuello y ahora se anuncia es que el agua no va a estar, etcétera. Entonces, las instituciones colombianas que se han construido para resolver este tipo de problemas se quedaron pequeñas, en realidad no funcionan. Uno no puede entender cómo ante un desastre como el de Mocoa, no recuerdo bien la fecha exacta, hace varios años, a la fecha no se ha construido una casa. Y lo que es peor, no se han hecho las obras que impidiesen que se volviera a repetir el problema, que indudablemente se va a volver a repetir. Entonces estamos ante una incapacidad que no solamente es de recursos financieros, que lo es, sino de concepción misma de la institucionalidad. La UNGRD, como se llama eso, se construyó, en primer lugar, fue para atender emergencias, es decir, ya cuando se produce el desastre, y no para gestionar el riesgo, que significa es prevenir que no ocurra el desastre, no porque no vaya a haber lluvia, sino porque la población que está en algún territorio en circunstancia de peligro, de riesgo, pues se pueda reubicar hacia zonas con menor riesgo. Eso es una tarea que incluso los POTs están obligados a tener en cuenta, pero que en realidad ni siquiera los POTs se firman en los municipios, mucho menos estos temas que tienen que ver con los mapas de riesgo, la prevención y, por tanto, evitar que aparezcan muertos cuando es evitable en muchas regiones del país. Bueno, pero este tema entonces en Santander, cómo priorizar una serie de objetivos de gobierno en el corto plazo y sacarlos adelante. Aquí han hablado del tren, el ministro de Transporte que está aquí presente. Ustedes muy cómodos allá sin micrófono y tienen que contestar. No sé si hay un micrófono por allá de esos móviles. Ministro de Transporte me ha comentado de la apertura de una licitación para construir y para operar el tramo La Dorada Chiriguaná, que pasaría por todo el Magdalena Medio Santanderiano de este lado del río. Un ferrocarril que cambiaría un poco la dinámica del Magdalena Medio. Y me gustaría un poco que nos comentara cómo va ese proceso de concesión
Yo le he dicho, no me gusta que llegue solo hasta Chiriguaná. A mí me gustaría Chiriguaná a Santa Marta y completar todo el tramo por el lado norte. Y hemos dicho, por el lado sur, llegar hasta Buenaventura, porque sería el primer tramo, óigame bien, el primer tramo que hace bypass al Canal de Panamá. Si ustedes han visto las noticias, que también tienen que ver con la crisis climática, el agua, que es básico en el canal, ha decrecido tanto por la sequía que los barcos no están entrando de ningún lado. Con su carga quedaron estancados. Eso hubiera sido así, el billete. Cuando nosotros propusimos esto en campaña, se burlaban, ¿cierto? Pero esa, si hoy tuviéramos ese ferrocarril, el billete que hubiera entrado por la carga tratando de hacer lo que no pueden hacer ya en el Canal de Panamá, pasar de un océano a otro a través del tren, nos hubiera dejado prácticamente recuperar la inversión de esa obra. Nosotros vamos hongo sobre hongo. Es más, los gobiernos no están interesados en el ferrocarril, entonces lo dejaron morir. Nunca tuvimos una red moderna y ahora prácticamente casi desde cero, no tanto porque tenemos los corredores relativamente, y ese es un activo. Cuando uno mira a Bogotá, uno dice, ¿cómo es que están esos, ese trancón tan enorme y los corredores ahí desocupados y botados cuando podrían ponerse al servicio? Entonces, ministro, a ver cómo nos comenta el desarrollo de este tipo de proyecto. Bueno, buenas tardes a todos, presidente, y a la mesa. Efectivamente, ahí tenemos dos procesos en curso. Inicialmente hay un proyecto, más que un proyecto, hay un contrato y una adjudicación para mantener la operación en ese corredor. Ese es un contrato que está por obra pública a un año, 80 mil millones de pesos, que nos garantiza mantener la operación que hoy en día tenemos sobre ese corredor, y ya está la estructuración de Dorada Chiriguaná. Estamos en una gestión que hay que hacer con Hacienda y DNP para abrir procesos licitatorios. La intención de esto es que el próximo año, segundo semestre, tengamos ya un operador de largo plazo, 10 años, en operación, mantenimiento y suministro de material rodante. Esto encaja con el momento de terminación de la concesión Santa Marta Chiriguaná, que posteriormente otro gobierno deberá transitar a largo plazo. ¿Por qué se separan de esa forma esos dos procesos? Porque indudablemente hoy en día tenemos una operación en el corredor norte que está moviendo alrededor de 30 millones de toneladas, su máximo potencial ha sido 50 millones, y de Chiriguaná a La Dorada necesitamos incrementar lo que denominamos la confiabilidad en el modo. ¿Eso cómo se logra? Teniendo contratos de largo plazo. En el pasado hemos tenido contratos a un año, a dos años, y cada vez que se suspende, la confianza de los generadores se cae. Los que trabajamos en transporte sabemos que para que contratos de largo plazo, que pueden implicar material rodante y cambios en la operación logística entre transporte por camiones y transporte de trenes se logren, se necesitan contratos de largo plazo. Eso lo logramos con este proyecto y se integra obviamente a todo el proceso que estamos desarrollando también con conectar a Buenaventura. El proyecto que el presidente nos ha planteado de explorar la conexión entre Golfo de Urabá como posible, digamos, punto de conexión, y Cupica o Buenaventura, lo estamos explorando ya en perfil de proyecto. Tenemos ya una estimación de costos y tenemos lista la información para entrar a un roadshow con empresas internacionales que estén interesadas en desarrollarlo. Es una tarea que ya la ANI tiene lista y que puede estar costando entre 38 y 96 billones de pesos. Depende un poco de, obviamente, la longitud en los dos tramos. Billones. Y, sí, y que adicionalmente tiene un potencial, justamente en lo que el presidente ha señalado, cuando hay una demora que está creciendo en el tiempo en los buques en el paso en el Canal de Panamá. Ya hemos hablado con inversores de China, con gente inclusive de Corea, con el Reino Unido que nos está apoyando y con los Estados Unidos, para que esa información la conozcan y a través de mecanismos de iniciativa privada podamos avanzar. Pero en esa iniciativa. Yo sugeriría, Carlos Ramón, primero, como ya veo que hay una parálisis por Hacienda y Planeación para Chiriguaná Dorada, entonces hagamos la reunión con la presencia del presidente para ver si resolvemos ese primer trancón. Presidente, gracias. Que pueda permitir la licitación.
eso no tiene que ver con esta región, pero en relación Buenaventura-Urabá, que podría extenderse hasta Barranquilla, hasta Santa Marta, pasando por las ciudades caribeñas todas, yo le voy a proponer lo siguiente: no esperar que X empresa extranjera decida proponer una APP, sino que nosotros mismos hagamos el trazado más conveniente. Sobre la base del trazado, iniciemos como Estado las consultas previas, que es lo que más asusta, porque no es cualquier número, pues toda esa zona es, pero como nuestro, digamos. Y una vez con las consultas previas, si son afirmativas, no sabemos, entonces ahí sí poner, digamos, en licitación la concesión, porque entonces ya tendría un estimulante, y es que ese tiempo ya se gana. Ese es un porque es un proyecto de largo plazo, es decir, nosotros no lo vamos a ver en el gobierno, pero sí podemos garantizar el punto de no retorno del proyecto. No sé si haya sobre vías del departamento, hay aquí, nosotros tenemos una modalidad que es la contratación conjunta de acción comunal en los caminos veredales, caminos vecinales, o tienen diferentes nombres, que son fundamentales para el agro. No son fundamentales para la movilidad, porque por allí solo pasan los vehículos del vecindario. Pero para sacar la producción de una manera más eficaz son fundamentales. Entonces, no sé, usted, ministro, me puede dar un informe al respecto y de las demás vías. Claro que sí, presidente. Tenemos efectivamente aquí, como parte de la convocatoria que inicialmente abrimos, alrededor de 1.500 juntas de acción comunal postularon sus iniciativas. Tenemos en esta fase 1 alrededor de 91 convenios para firma en función de los recursos que nos habilitaron, 67 que ya están prácticamente firmados a corte primero de agosto, y tenemos una inversión estimada de 22.000 millones de pesos para el departamento. Estamos cubriendo 35 municipios. El listado de las postulaciones ya esta mañana creo que se compartió en la mesa, y si no, lo dejamos para que ustedes lo conozcan. Pero efectivamente ahí tenemos una primera tanda de convenios de caminos comunitarios por 22.000 millones de pesos. Es tal vez la tercera o cuarta en el listado que hemos destinado. Inicialmente tenemos previsto del orden de 400.000 millones de pesos para todo el país, y el departamento tiene 22.000 millones de pesos en ese componente. Adicional a ello, tenemos 3.12 billones de proyectos de vías primarias, ¿sí?, que están a cargo del INVÍAS, tanto proyectos que se desarrollan en coordinación con la gobernación como con algunos municipios. En total, 13 proyectos de la red nacional, 1.068 kilómetros. De esos proyectos les puedo citar simplemente por referencia, que tienen además un reto importante. Tres de ellos, Charalá-San Gil, el otro proyecto es el de, perdón, Charalá-Duitama, el otro proyecto es el de Curos-Málaga, y un tercer proyecto que se me escapa, tienen un tema de vigencias futuras. Es decir, son proyectos que tienen del orden de 170 mil a 250 mil millones de pesos previstos a largo plazo, a 10 años. Estamos mirando con Hacienda, justamente tenemos un tema pendiente de discusión con ellos para acelerar la inversión y en los próximos 3 años lograr concretar un mayor alcance, en lugar de hacer inversiones de 15 mil o 27 mil millones de pesos anuales, adelantar esos recursos. Esas conversaciones las estamos desarrollando en conjunto con Hacienda, el BID y Banco Mundial, para que nos aporten ese flujo de caja en más corto plazo y con el soporte de las vigencias poderlos desarrollar. Adicionalmente, aquí hay un componente en el que Bucaramanga fue relativamente innovador, que dio, digamos, como pie a lo que nosotros vamos a estructurar como vías de sexta generación, en los cuales podría entrar Bucaramanga, San Gil, Chiquinquirá. Y es justamente un esquema en el que, con recursos de largo plazo, en el caso de vías de la Cigarra son 700 mil millones de pesos, se acuerdan una serie de unidades funcionales que se van adjudicando paulatinamente con los departamentos. El caso de Vías de la Cigarra ya ha tenido unos proyectos que están empezando a ejecutarse. Ahí está justamente la doble calzada Río Negro. También está la vía de la Cemento, se me olvidó el otro nombre, perdón. La Virgen La Cemento. Y esos ya hacen parte de un paquete de 7 unidades funcionales que paulatinamente se irán construyendo
con la viabilidad financiera y con el compromiso de recursos área metropolitana, departamento, y que ya están acordados. Adicional a eso, tenemos otra serie de proyectos que tiene en este momento desarrollando el INVÍAS, asociados a, por ejemplo, la vía Girón-Florida Blanca, el anillo vial, tiene también recursos ya asignados. Tenemos la conexión troncal Centro-Norte, son alrededor de 13 proyectos que ya tienen recursos y que suman 3.2 billones. Eso en el esquema de obra pública. Adicional a eso, tenemos 4 proyectos por parte de la ANI que tienen efectivamente procesos en ejecución. Bucaramanga-Pamplona, que tiene, digamos, un tema asociado a la vía C1 y C2, tuvo un tribunal y en este momento estamos revisando con Ministerio de Ambiente unas implicaciones que hay ahí sobre algunas zonas de alta sensibilidad en la famosa conectante C1 y C2. Exactamente, ahí estamos trabajando con Ambiente y con el equipo de la ANI para revisar efectivamente los impactos. Tenemos también Bucaramanga-Barranca-Yondó, que ya ha venido entregando unidades funcionales, prácticamente es un corredor que está prácticamente terminado. Ahí tenemos pendiente, y de todos modos hay un mecanismo alterno, pero mientras no lo tengamos, todo el tema de habilitación de peajes, estas obras tienen algunos componentes asociados a ese mecanismo, pero estamos buscando también fuentes alternas para reemplazar o disminuir el impacto en el tema de peajes. Y tenemos las dos troncales del Magdalena, troncal del Magdalena 1 y troncal del Magdalena 2, que se adjudicaron al final de nuestro periodo, del periodo anterior, perdón, que ya están hoy en día habilitando la unidad cero, que es mantener las condiciones de operación y transitabilidad en buenas condiciones y tienen unidades funcionales en ejecución. Son contratos que tienen, digamos, un tracto de 4 o 5 años de construcción de obras y 20 años de mantenimiento de operación. Aunque aparentemente no pase por la región, la propuesta que hicimos para extender la vía que llamaríamos troncal del Catatumbo, ¿cierto? Que no está llegando todavía a Tibú, y por este lado yo me la imaginaba llegando a Caña, pensando que la vía Ocaña-Gamarra existía, pero se la robaron. Entonces, claro, hace difícil el tema, pero si ustedes miran eso en un mapa, es la forma como Bucaramanga podría estar más cerca del mar que la que nos imaginamos, que es la vía tradicional a Santa Marta. Esa tiene una distancia, pero si ustedes ven, atravesando, llegando a La Mata o llegando al cruce que debería haber sido la Ruta del Sol 2, hacia Ocaña, entonces ustedes ven que con relativa facilidad se puede llegar al lago de Maracaibo y Bucaramanga tendría acceso al mar más rápido. Es algo que no se ha hecho, es porque pasa una frontera internacional, pero en este momento se podría hacer. Estamos evaluando con el equipo del INVÍAS, justamente a partir de la tarea que el presidente nos colocó en la zona del Tarra, esa conexión que tiene un componente carretero, pero también tiene un ejercicio de exploración que está haciendo entre Cúcuta y Ocaña para conectar con Corredor Férreo Central el DNP en el tema férreo. Entonces ahí tenemos, digamos, una alternativa carretera que está evaluando el INVÍAS justamente en su línea. Férreo. Y el férreo que también lo estamos ya explorando. Eso presidente. Es, digamos, usted también tiene que dar aquí una respuesta, pero no la va a tener porque no es, está en su ministerio, pero no es su, que es el aeropuerto de San Gil. Ah, sí. Al cual yo he llegado y siempre he estado una obra ahí como un elefante tirada, pero no sé exactamente qué le está pasando al aeropuerto. Les cuento sobre eso que estamos haciendo. Digamos que Aerocivil, para poder habilitar esas pistas nuevas, tiene que hacer una serie de pruebas y adicionalmente las coordenadas y los temas de navegación tienen que subir a los sistemas que los aviones deben utilizar para aterrizar acá. Aerocivil ha hecho ya las pruebas, está verificando porque eso se sube con alguna periodicidad, es decir, uno no tiene una pista y va a las autoridades internacionales y dice, está mi pista acá, sino que ellos tienen unos plazos para subir la información. Aerocivil está realizando pruebas, ya tiene una información para hacer algunos ajustes en esos sistemas de información y lo que me dicen es que lo que inicialmente tiene como expectativa es que a finales de noviembre podría estar ya aterrizando una aeronave comercial en la zona. Estamos trabajando para adecuar
la información de los aviones que tienen en sus sistemas de aeronavegabilidad para poder, exacto, el aeropuerto, la pista ya está terminada y están en las pruebas de aeronavegabilidad y seguridad aérea para integrarlo en los sistemas de información de las empresas o los aviones que puedan volar a la zona. En eso estamos tiene trabajando. Tiene que ver con el turismo, uno de los interrogantes que aquí se hizo. Bueno, listo, a ver, La ñapa. Tenemos unos recursos previstos para un tema fluvial en Puerto Wilches, ¿sí? Y tenemos unos recursos ya para intervenir el muelle de Yuma, que ya están en este momento en estructuración para efectivamente intervenir ahí, el tema no fluvial. No sé si esté alguien del Ministerio de Agricultura aquí. Ministerio de Agricultura, porque para que tomen nota ahí, si se hace un ferrocarril de carga por todo el Magdalena Medio Santanderiano, desde el extremo sur hasta el extremo norte, las tierras del Magdalena Medio Santanderiano deberían estar bajo reforma agraria, que incluye el mecanismo de valorización. Entonces, porque son zonas de alta concentración de tierra, grandes haciendas, excepto el Carario Pon. Y entonces, el ferrocarril, esa es una de las razones por las que en Colombia no se hace, pues no tiene carga. Y no hay carga porque no hay producción. Un país sin producción, acostumbrado en los últimos 50 años a sacar petróleo por tubo y carbón por tren privado, pues entonces nos hemos deprimido en la producción real, industria, agricultura, y entonces los ferrocarriles no son sostenibles financieramente. Se aumenta la producción, el ferrocarril empieza a tener una sostenibilidad financiera, y para que aumente la producción en el Magdalena Medio, tema que es neurálgico, no se ha mencionado aquí, tiene que extenderse la economía campesina y los pequeños y medianos productores para hacer de las tierras fértiles zonas de producción agraria, no ganaderías extensivas, que es como está hoy. Entonces, con los organismos agrarios del gobierno nacional hay que mirar el mapa que pasa por el catastro multipropósito y pasa por la valorización del proyecto. No hemos podido desentrañar todavía el tema Ruta del Sol 2, pero nos toca, porque al final, pues está ahí, tenemos que darle una solución. Y entonces el resultado de esa inversión pública tiene que ser una distribución más equitativa de la tierra. Entonces, para que se tome nota, Magdalena Medio Santanderiano, que además es la forma como socialmente se puede construir un blindaje a la violencia, de la que el gobernador ya nos ha hablado, que indudablemente ha estado y puede coger ritmos acelerados si no construimos una plataforma democrática y equitativa de producción en el Magdalena Medio. Además, porque la caída del petróleo hacia el futuro, pues lo que invita a hablar es entonces de qué va a vivir el Magdalena Medio. Si eso que fue tradicional, casi que una costumbre, que era el desarrollo de la industria petroquímica y petrolera en general en el Magdalena Medio, si eso empieza a tener una fase de decadencia en las próximas décadas, entonces hay que construir desde ya el reemplazo de la riqueza petrolera en el Magdalena Medio. Yo lo veo en la tierra y en el agua. Bueno, este es un tema entonces de prioridad, pero no están aquí los ministros, la ministra ni ANT. Hay un segundo tema que, segundo ya va como en el tercero, que me parece que es prioritario y sí fue mencionado aquí, es la educación. Hay que reconocer que relativamente con el resto del país, no con el mundo, porque ahí ya no es tan bueno, pero relativamente con el resto del país, la educación santanderiana ha tenido siempre, o últimamente en mucho tiempo,
una eficacia mayor en términos de exámenes, etcétera. Pero la estadística de educación superior que usted dio, pues es dramática. No sé exactamente si es Santander sin Bucaramanga. Sin Bucaramanga, porque Bucaramanga concentra la educación superior. Aquí tampoco no sé si haya funcionarios del Ministerio de Educación. Pero aquí, gobernador, tenemos el lío de que hay elecciones y que ustedes finalizan periodo. Y no sabemos quién sucederá. Pero hay que aprovechar este tiempo, final de este año, para sentar las bases de la colaboración gobierno, departamento y ojalá alcaldía alrededor de la expansión de la educación superior en el departamento de Santander, que incluye el SENA. En el SENA hay un debate con el sindicato, ¿cierto? El sindicato no quiere que el SENA priorice la educación tecnológica profesional. Y yo creo que el mundo de hoy necesita de muchísima educación tecnológica profesional, que son, uno, cursos de 2 años, dos, deben estar abiertos al resto. Si alguien quiere seguir a una universidad, debería poder seguir sin problema. Entonces, la posición mía, Jorge, es el SENA prioriza la educación tecnológica profesional. Es decir, se inscribe en el ciclo de educación superior. Si no hacen huelga, pues tendremos una huelga al interior de nuestra propia fuerza. Pero hay que asumir los programas, porque si no, ¿cómo sacamos adelante lo que nosotros mismos le propusimos a la población? Entonces, en la UIS, que tiene un eje alrededor de la ingeniería de petróleos, y entonces este es un tema que hay que discutir, porque debería estarse desarrollando ya la interfaz. La interfaz es la ingeniería de energías limpias, que tiene que crearse en la UIS, porque la otra va a ir muriendo. Y el interfaz tiene que ver con cómo la infraestructura petrolera puede servir para la infraestructura de energías limpias. Eso es un tema de estudio. Por ejemplo, un tubo de gas podría, aún no se ha descubierto bien, podría llevar hidrógeno verde. Y entonces no necesitamos poner nuevos tubos para hidrógeno verde, sino que los mismos que ya hoy se usan de gas, entonces llevarían el hidrógeno verde. ¿Cómo las factorías refinadoras podrían convertirse entonces en lugar de usar el petróleo, en usar otro tipo de energías limpias, etcétera? Es un tema complejo, pero la UIS tiene que hacer esa transición. Entonces, una coalición gobierno local, nacional, para el desarrollo de la educación superior en Santander se vuelve fundamental. No sé, Jorge Eduardo, si usted tenga algo en relación al SENA en el departamento de Santander. Sí, presidente, compartimos la visión que usted tiene sobre que el SENA profundice en la educación tecnológica. Hay que pasar de ese obrero masa al obrero del conocimiento, y eso únicamente se hace a través del desarrollo tecnológico. Y aquí, como en todo el país, están funcionando varios programas, pero hay uno que nos llama la atención y que tiene que ver con la mesa agropecuaria, y es Campesena. Es un programa que busca que el SENA sea el que vaya al campo, no que el campo tenga que venir al SENA. Y por eso, a través de una serie de estrategias como aulas móviles, como kits
para nuestros formadores, como la formalización que hicimos para que campesinos y campesinas puedan acceder a nuestros programas. Hoy por hoy, cualquier campesino o campesina, sin necesidad de que tenga ninguna formación escolar, puede ingresar a los programas técnicos y de formación complementaria. Pero es más, campesinos y campesinas pueden inscribirse en nuestro banco de formadores y ellos pueden ser formadores. Entonces, aprovechamos la oportunidad para que muchos líderes campesinos y campesinas se inscriban en el banco de formadores y nos ayuden a llevar ese conocimiento también. Va a ser un diálogo de saberes muy importante entre academia y campesinos y campesinas. Yo siempre coloco el ejemplo de el señor que nos ayuda en la vereda, Pedro. Él sabe más de hidráulica que cualquier ingeniero, y muchos ingenieros a veces cuando el riego no funciona van y no pueden resolver los problemas que el conocimiento que da la tierra, que da la vida, genera en las personas. Aquí en Santander estamos trabajando en certificación de competencia. ¿Qué es certificación de competencia? Es el reconocimiento que le hace el Servicio Nacional de Aprendizaje a diferentes saberes, que por no estar incluidos en la educación formal, pues no se les reconocen y es vital. El Día del Campesino, por ejemplo, entregamos certificaciones a campesinos que ordeñan y campesinas que ordeñan, certificaciones bajas, medias y altas. Aquí en el departamento de Santander, en este último semestre, porque el Campesena entró a funcionar en agosto, vamos a tener alrededor de 2.000 certificaciones. En el SENA Emprende Rural, que nos parece que es un programa muy interesante, nuestra meta son 2.190 proyectos productivos comunitarios y ya cumplimos con el 102%, ya tenemos 2.242 proyectos comunitarios y pues seguiremos trabajando en ese sentido. Además, presidente, con el Ministerio de TICS firmamos un convenio. Ellos van a ejecutar alrededor de 300.000 millones de pesos para nosotros formar alrededor de 100.000 jóvenes en lo que tiene que ver con TICS, con software, con seguridad informática, con todo este proceso. ¿Los cursos deben ser más largos? Sí, es para educación tecnológica, es decir, va a ser alrededor de 2 años. Ajá. Ese programa obviamente permea al departamento de Santander y aquí tendremos varios cupos para cumplir con esa meta. Discúlpame, Jorge, es fundamental porque no estamos hablando de cualquier número pequeño, no es un programa marginal. Colombia no hay un estudio sistemático en las universidades, etcétera, que permita la presencia, el cultivo de desarrolladores de programación. Se pusieron muchos institutos intermedios a enseñar programas ya existentes. Estudie Word, Excel, que uno lo estudia en la casa cacharreando. No, esto es para hacer los programas. De hecho, es abrir la puerta a la innovación tecnológica, que requiere un estudio básico en la secundaria que hemos abierto, está por ley aprobado, hay que desarrollarlo en los colegios, pero además puede pasar al SENA, salir ya en un nivel de tecnólogo, y son 100.000. ¿Cuántos 100.000 entran? ¿Cierto? A través del año, como esos son cohortes, ojo con eso, entonces el segundo año son 200.000, porque entraron otros 100.000, ojo ahí, porque eso hay que financiarlo. Ese sería el SENA. Habrá quienes se especialicen más adelante, pero ese acumulado permitiría que en Santander tengamos jóvenes, hombres y mujeres,
haciendo programación que puede llevar incluso a que una ciudad como Bucaramanga, que tiene unas dotes estéticas relativamente mejores que otras ciudades de Colombia, siempre y cuando no nos metamos en congestionar más las vías con vehículos particulares, haga de la rama del desarrollo de programación uno de sus principales vectores de economía. Ahora está en boga lo que se llama el nómada digital. El nómada digital es una persona tan experta, tan bien pagada, que se puede ubicar donde se le dé la gana siempre que haya red y trabajar desde ahí. Y entonces él o ella se va a ubicar donde haya belleza. Claro, hay muchas ciudades que dan un equilibrio entre belleza y costo. Entonces una ciudad como Lisboa se ha convertido en un paraíso. Pero si pensamos un poco Colombia, varios puntos que pudieran parecerse paraísos si tuvieran red y una base, digamos, de conocimiento, podrían ser bases de nómadas digitales y de desarrollo de economías digitales. Bucaramanga es una de ellas, siempre y cuando empecemos a estudiar el tema, a que la gente, la juventud estudie como carrera profesional, pues hacer programación. Bueno, ese es un tema, no sé si tengamos más. No, presidente, bueno, como dijo el ministro, una ñapita, estamos trabajando muy duro los procesos de articulación con la media. En este momento nosotros tenemos articulación con 4.400 colegios, debemos llegar a los 12.000, 14.000. Y se trata entonces de que en la media donde nosotros estamos dando educación técnica en esos proyectos de articulación, podamos también llevar la articulación tecnológica, para que entonces tengamos toda esa capacidad instalada que a veces es no desperdiciada, sino no es utilizada a plenitud, y ahí vamos a trabajar con lo tecnológico. Estos 100.000 tecnólogos, presidente, son únicamente del convenio con Mintics, pero de nuestra parte nosotros aspiramos en este periodo a llegar a los 500.000 tecnólogos en software y en todo lo que tiene que ver con habilidades informáticas. Bueno, como me toca salir... Esa la tenemos. Me toca salir, hay un tema que es... pues hay varios, pero... Salud. Hemos hecho con recursos nacionales una inversión de 90.000 millones. Hospital de San Andrés, Hospital de Málaga y Suaita. La más grande creo que es Málaga. Obviamente eso es insuficiente porque el vacío que ha dejado la ley 100 en dotación de la red pública, pues es altísimo. Si se aprueba la ley de reforma, Santander tiene que ser cubierto de distritos de salud con equipos médicos visitando los hogares. Ahora hubo un conflicto con el magisterio. El magisterio se queja que no recibe un buen servicio de salud. Yo no entendí mucho el tema porque el FOMAC lo propuso el magisterio. Y se dirige relativamente por el FECODE. El FOMAC es una EPS con integración vertical, que es lo que queremos evitar. Es decir, EPS porque hay afiliados, reciben una unidad de capitación, integración vertical porque es dueña de las propias clínicas. Yo invitaría al magisterio de Santander a que cambiáramos el modelo, eso tiene que ser con FECODE, porque podemos empezar a aplicar el modelo que estamos proponiendo vía ley, y entonces empezarías por los CAPS, es decir, cómo plantear una atención primaria en salud para toda la niñez que estudia, que casi es toda, ¿cierto? Si lo medimos, los CAPS en los colegios o cerca de los colegios, para que haya una atención primaria a la niñez, pero que automáticamente se podría extender al personal directivo y al personal educativo de cada colegio, y por ahí la entrada
y el CAPS, como dice el proyecto de ley, entonces ante una enfermedad ya de otro tipo de complejidad, entonces permite que el paciente, en este caso el maestro o la maestra, escojan la entidad prestadora de servicio en la región, en las redes de la región. Entonces a mí me parece que hay una oportunidad para el magisterio de cambiar su modelo, que no sirve, por el que estamos proponiendo para todo el país, y iniciarlo es con el magisterio, si el magisterio quiere. Son 10 billones de una vez para arrancar cada año. Pero bueno, digamos, el tema de salud es que si se aprueba la ley, toda Santander tendría que organizarse a partir de CAPS. Y habría un desarrollo del sistema de atención primaria, digamos que hoy no existe, para todo el territorio santanderiano. Está otro tema que es el cooperativismo. Lo que pasa es que me voy extendiendo, pero aquí está Mauricio. La forma como la agricultura se puede industrializar de una manera democrática es que por grandes regiones de producción los productores directos se asocien, de ahí la cooperativa, y se vuelvan dueños de un proyecto de industrialización de su producto, para lo cual habría un crédito que tendríamos que brindar con tasa de interés subsidiada. Pero eso implica una capacidad de organización rural que hoy no existe, porque se le ha enseñado al productor directo que vaya solo y compita. Y ahí va muriendo en esa competencia. En vez de asociarse por región, entonces 1,000 productores, 2,000 productores de maíz, y el Estado ayuda a que se vuelvan propietarios no solamente de su producción de maíz, que ya lo es, sino de las fábricas para transformar el maíz. Fábricas que no se pueden poner si no hay una gran cobertura de productores, porque no se pueden poner por casa, por finca de productor. Hay que aglutinar una región. Y entonces, como sucede en Nueva Zelanda, el productor agrario sería copropietario de la industrialización de su producto. Eso tenemos que verlo rápido. Porque si nos quedamos en el margen, pues no vamos a ver la industrialización del mundo rural. Entonces, ¿la qué? No, pues si la Cámara de Comercio no lo permite, entonces nosotros no permitimos la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio maneja dineros públicos, ¿no? Es una entidad privada que maneja el recurso público. Entonces, si se convierte en un obstáculo de la asociatividad, entonces el recurso público va para otro lado. Pero eso ya es otro tema, digamos, para discutirlo más adelante. Aquí el tema es la capacidad, digamos, que nosotros podamos generar de organización, de asociatividad agraria, campesina y de pequeños y medianos productores en Santander, para generar ese proceso productivo. Yo reconozco, porque yo viví aquí, caminaba esta ciudad para arriba y para abajo, como dice la, para arriba y para abajo, todos los días. Entonces, reconozco, digamos, por algo hubo la revolución de los comuneros. Le hicieron artesanos, es decir, había un pueblo trabajador muy independiente que generó, digamos, semejante hecho político en aquel entonces, y eso ha seguido siendo así en términos de que el pueblo santandereano es trabajador. Esas estadísticas tan buenas relativamente al resto del país de empleo, de ocupación, pues tiene que ver con que en Bucaramanga y en el área metropolitana hay una red de pequeñas y medianas empresas desde hace mucho, muy vivas. Yo le llamo a eso los barrios talleres. Eso no puede decaer, ha venido decayendo, porque por aprovechar la mano de obra barata venezolana,
muchos empresarios se fueron a Cúcuta. Y aquí hubo una bajada. Eso es transitorio. Porque yo sí estoy convencido que es una virtud de la región esa red de pequeña y mediana empresa industrial, porque ya es industrial manufacturera, a la cual nosotros tenemos que apoyar. El Ministerio de Comercio ha puesto lo que nosotros llamamos un SASCA. SASCA es un programa que sacó Bogotá Humana, la palabra chipcha. ¿Qué significa la palabra? Miércoles, ya rajé el ministro. No recuerdo bien, pero es algo que se relaciona al trabajo, al conocimiento, al saber hacer. Y entonces los SASCA son del Estado, son un espacio donde los empresarios van, o empresarias, y allí se da un curso particular, una enseñanza permanente, incluso se puede trabajar allí sobre calzado o sobre confecciones, dependiendo de la línea que queramos desarrollar. Aquí creo que se va a poner el SASCA, con Z, SASCA, de calzado, ¿cierto? Creo, pues. Entonces, eso implica traer gente incluso experta en el mundo, italianos que se han desarrollado mucho en estos aspectos, en el tratamiento del cuero, etcétera, del diseño, y que eso se transfiera como conocimiento a los empresarios y empresarias, y ese conocimiento se vuelve más ingresos, porque empezamos a destacarnos en un tipo de calidad, digamos, de la hechura del calzado, que a pesar de que venga el contrabando chino, que viene, pues pueda resistir y pueda convertirse por su calidad en un mercado permanente que garantice ingresos. Yo, la verdad, creo que el Ministerio de Comercio tiene que concentrarse mucho, incluso abrir una oficina regional, ojalá, para el desarrollo de la pequeña y mediana industria en Santander, porque aquí hay un terreno ya adelantado. Bueno, a mí me toca porque, como dice el vallenato, me deja el avión. Entonces, gracias por haberme escuchado, muy amables. Gracias. Muchas gracias, presidente. De esta manera damos por finalizado el presente acto. Invitamos a los asistentes a permanecer en sus lugares mientras el presidente y su comitiva se retiran del lugar. Muchas gracias.